Hola, bienvenidos a mi canal de 3 Crochet. Hoy vamos a hacer un suéter usando estos hilos de Yarnspiration Caron, que son 100% acrílico, tienen un grosor de 4 y los recomiendan tejer con gancho de 5 milímetros. Yo voy a estar usando un gancho de 6 milímetros para el cuerpo y un gancho de 4 milímetros para el punto elástico. Este hilo que tenemos aquí tiene una combinación de colores muy bonita. Y es color mármol. Y este otro hilo que tenemos, con el cual vamos a estar trabajando, es color brezo gris. Yo voy a estar dejando toda la información de estos hilos en la descripción. Vamos a comenzar haciendo el punto elástico para el cuello. Para ello vamos a hacer este nudo deslizado y hacer 11 cadenas. Ya hemos finalizado las 11 cadenas y nos vamos al segundo punto y ahí vamos a hacer un punto bajo. Otro punto bajo para tener un total de 5 puntos bajos. Aquí tenemos el cuarto, vamos a hacer el quinto punto bajo. Tomamos hilo para comenzar a hacer medios puntos. Vamos a hacer el primer medio punto, el segundo medio punto y así hasta finalizar todas las cadenitas de la vuelta anterior con 5 medios puntos. Y ahora vamos a subir aquí con una, dos cadenas, vamos a girar el trabajo, tomamos hilo y vamos a comenzar a trabajar en estas subes, pero en la gasita que está alejada de nosotros. Ahí vamos a introducir el gancho y vamos a hacer el primer medio punto para tener 5 medios puntos. Vamos a tejer donde tenemos medios puntos y donde tenemos los puntos bajos. Aquí tenemos que tener 5 medios puntos. Nos falta uno, vamos a hacerlo. Y ahora vamos a comenzar a hacer los 5 puntos bajos, uno sobre cada punto bajo de la vuelta anterior, pero solo tomando la gasita de la V que está alejada de nosotros por 5 puntos. Ahora donde tenemos los puntos bajos para comenzar, solo vamos a subir con una cadena, giramos el trabajo y aquí mismo vamos a hacer el primer punto bajo, el segundo y así hasta tener los 5 puntos bajos. Ya tenemos 3, vamos a hacer el cuarto, el quinto, tomamos hilo para comenzar a hacer los 5 medios puntos, pero solo tomando la gasita de atrás de los medios puntos de la vuelta anterior. Ahora aquí donde tenemos los medios puntos, siempre subimos con dos cadenas, tomamos hilo y nos vamos a repetir medio punto sobre medio punto por 5 puntos, siempre tomando de la V la gasita de atrás. Aquí tenemos los 5 medio puntos y ahora vamos a hacer los 5 puntos bajos. Y aquí vamos a hacer el quinto punto bajo y ahora nos tocaría aquí subir con una cadena. Y esto es lo que vamos a continuar haciendo por todas las vueltas hasta tener 90 vueltas. Yo creo que con 90 vueltas, tejiendo con este mismo hilo, nos va a quedar una circunferencia que nos sirve para todas las tallas. Aquí como ven ya se va ampliando, aquí está más estrecho y aquí se va abriendo. Esta es la parte ancha es donde vamos a conectar después el suéter. Entonces vamos a seguir así para conectar un lado con el otro. Les muestro cómo nos ha quedado ya el cuello con las 90 vueltas. Como ven, nos queda más estrecho en la parte de adentro y se nos va ampliando en la parte donde vamos a comenzar a hacer el cuerpo del suéter. Entonces aquí vamos a comenzar a unir este lado con este. Vamos a enfrentar este lado con este otro lado. Vamos a introducir el gancho en la gasita que acabamos de tejer. Y estos son las primeras cadenas que habíamos hecho cuando comenzamos a hacer el punto elástico.
Y entonces ahora nos vamos a ir a este lado, en el primer punto, lo vamos a tomar y vamos a pasar el gancho. Nos vamos a ir al siguiente punto. Aquí tenemos una sube, que se los quiero mostrar. Tenemos estas V's y vamos a pasar el gancho por debajo de esa V completa. Y nos vamos a ir del otro lado y vamos a tomar hilo y nos vamos a deslizar. Ahora nos vamos a ir donde tenemos la siguiente V, vamos a pasar el gancho por este lado y por este otro lado. Vamos a tomar las dos gasitas también de este otro lado y nos vamos a deslizar. Nos vamos por debajo de la V completa y del siguiente punto y nos deslizamos. Y así nos vamos a deslizar punto por punto hasta llegar al final, aquí donde nos vamos a encontrar. Deslizarnos en el último punto de un lado y también del otro. Y así hemos finalizado el cierre por este lado, por el revés, y así nos queda por el derecho. Vamos a comenzar a trabajar con un gancho de 6 milímetros para todo lo que es el cuerpo y las mangas del suéter. Ahora vamos a comenzar por la parte del derecho a ubicar los puntos bajos. Vamos a estar haciendo los puntos bajos aquí donde tenemos estos relieves y también en el centro aquí en el espacio. Entonces aquí donde tenemos la unión nos cuenta como un espacio. Vamos a hacer ahí, introducir el gancho, subir con una cadena y ahí mismo vamos a hacer el primer punto bajo. Y ahora nos vamos sobre el espacio, sobre el relieve, disculpen, y hago un punto bajo en el espacio aquí, un punto bajo sobre el relieve, un punto bajo, y así vamos a ir dándole toda la vuelta de puntos bajos hasta tener los 90 puntos. Vamos a finalizar esta vuelta haciendo un punto deslizado aquí. Ya yo corté la hebra porque voy a introducir el próximo color. Lo voy a pasar por debajo de ese punto bajo y por debajo de la gasita y ajusto la hebra con la que estábamos tejiendo. Y voy a subir aquí con una cadena. Ahora el punto que vamos a hacer va a ser un punto bajo, pero vamos a tomarlo diferente. Aquí no va a ser igual a la vuelta de puntos bajos que hicimos anteriormente, sino que vamos a introducir el gancho por ese mismo punto y vamos a colocar el hilo por debajo del gancho de esta forma y lo vamos a alar y lo pasamos por las dos gasitas como se hace un punto bajo regular. Solo es la forma de alar el hilo por el punto. Aquí vamos a introducir nuevamente el gancho y vamos a colocar el hilo por debajo de la aguja. Vamos a repetir, introducimos el gancho por el punto y la hebra nos queda por debajo, la sacamos y hacemos ahí el punto bajo. Este punto le llaman punto bajo en X, pero a mí no me queda, como ven, en X, y eso ve aquí se puede ver un poquito la X, pero como este hilo es lanudito no va a lograrse ese efecto, sino que nos va a quedar siempre la V bien cerradita, que es lo que yo estoy buscando. En algunos tutoriales yo he visto que les queda la X perfecta en los amigurumis, pero es también con el hilo que están tejiendo y también si tejen más apretado. Ese no es lo que estoy buscando en este trabajo, sino solamente que nos queden las V estas más cerraditas, porque con el punto bajo aquí les muestro, como cuando lo recogemos regularmente, nos tiende a quedar más abierto aquí. Yo quiero que me quede más cerrado. Entonces lo pueden hacer con puntos bajos porque eso no va a variar lo que es la estructura del suéter. Entonces yo voy a continuar así haciendo este punto, pero ya en esta vuelta, que es la primera, va a ser la primera vuelta con aumentos. Tenemos que hacer los aumentos en el sexto punto. Aquí tenemos 1, 2 y 3. Y vamos a hacer el cuarto tomando el punto de esta forma.
Ya tenemos aquí los 6 puntos bajos. Tenemos 1, 2, 3, 4, 5. Y aquí en el sexto vamos a hacer otro punto para tener el primer aumento. Y vamos a continuar haciendo estos puntos bajos por 5 puntos. Tenemos 3, vamos a hacer el cuarto, el quinto y el sexto. Y aquí en el sexto vamos a hacer un aumento. Hacemos 2 puntos en el mismo punto. Y así esta va a ser la secuencia de esta vuelta. 5 puntos bajos y en el sexto un aumento. Vamos a finalizar esta vuelta. Aquí tengo un aumento, 6 puntos bajos y en este sexto punto nos corresponde hacer otro aumento. Así que ahí mismo voy a hacer otro punto bajo. Y ahora no voy a deslizar el punto, sino que voy a comenzar a trabajar en espiral, pero vamos a marcar las vueltas para ir teniendo conocimiento de las vueltas, porque tenemos que hacer una vuelta con aumento, que es esta, dos vueltas sin aumento, una vuelta con aumento y así sucesivamente. Entonces aquí vamos a irnos sobre este punto y vamos a tomarlo igual. Y vamos a hacer ahí un punto bajo. Yo voy a tomar un marcador para saber dónde comencé esta vuelta, pero voy a trabajar en espiral para que no se nos note el cierre. Entonces, esta vuelta la vamos a hacer sin aumentos. Así que nos vamos al siguiente punto y vamos a hacer puntos bajos. Así por toda la vuelta, sin aumentos. Entonces, cuando lleguemos aquí, nos vamos a encontrar nuevamente. Vamos a finalizar esta vuelta, ya que voy a quitar el marcador y voy a introducir el gancho aquí y voy a tomarlo igual y hacemos ahí el punto bajo. Estamos en la segunda vuelta sin aumentos. Vamos a comenzar la segunda vuelta sin aumento. Aquí tenemos la primera vuelta con aumento, la segunda vuelta sin aumento y vamos a hacer una tercera vuelta sin aumentos. Vamos a quitar el marcador para finalizar esta vuelta. Entonces aquí vamos a hacer ya el primer punto de la vuelta con aumentos. Entonces aquí vamos a poner el marcador y vamos a continuar ahora con la vuelta de aumentos. Tenemos aquí el primer punto. Aquí en la primera vuelta habíamos hecho el aumento en el punto número sexto. Ahora vamos a hacer el aumento en el punto número séptimo y así vamos a ir aumentando. En las vueltas de aumento vamos a hacerlo aumentando un punto. Por ejemplo, ahora nos tocaría después de esta vuelta, dos vueltas sin aumentos y en la vuelta de aumento nos tocaría hacerlo en el punto número 8 y así sucesivamente. Aquí les voy a mostrar, tenemos el primero, vamos a hacer el segundo, así hasta tener 6 puntos. Tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6. Y aquí en el séptimo nos tocaría hacer el aumento, porque aquí lo teníamos en el sexto. Entonces ahora vamos a hacer aquí dos puntos en ese mismo punto. Y vamos a hacer 6 puntos bajos. Tenemos 4, 5, 6. Y aquí en el séptimo vamos a hacer dos puntos en ese mismo punto. Y esta va a ser la secuencia de aumento en esta vuelta. Ahora ya vamos a ir continuando el trabajo solo porque ya va a ser repetitivo, solo que tenemos que alternar una vuelta de aumento, dos sin aumento, una vuelta de aumento y así sucesivamente. Y tienen que recordar que en la vuelta de aumento siempre vamos a ir aumentando un punto. Por ejemplo, aquí le hicimos en la
el aumento en el punto número sexto, aquí lo hicimos en el punto número séptimo, en la siguiente vuelta de aumento lo haríamos en el punto número 8 y en la siguiente aumento en el punto número 9 y así sucesivamente. Entonces vamos a continuar hasta que nos introduzcamos esto por el cuello y aquí nos quede cerrado cómodamente debajo de las axilas. Ya he avanzado el trabajo por 20 vueltas para que quede cómodo en las axilas. Ya yo se lo probé a la persona que le voy a hacer este suéter y ya no tiene molestias a la hora de bajar el brazo. Entonces vamos a doblar la pieza a la mitad. Yo he puesto unos marcadores a la mitad de la pieza y voy a medir desde ese marcador hacia aquí hasta tener 19 centímetros y voy a contar los puntos que tengo desde aquí hasta el marcador y vamos a hacer lo mismo para la espalda desde este marcador hasta, entonces contamos la misma cantidad de puntos que tenemos aquí también en la espalda. Yo voy a tener un total de 43 puntos porque tengo 21 aquí, 21 en la espalda, son 42 más este punto que puse para dividir el frente y la espalda. Tengo 43 en este lado para esta manga y 43 para esta otra manga. Tenemos que tener la misma cantidad de puntos para ambas mangas. Entonces después vamos a contar los puntos que tenemos desde esta axila hasta esta otra axila y van a ser en mi caso 52 puntos para el frente y 52 puntos para la espalda. Después, si no nos coincide donde hemos terminado lo que es el último punto, en mi caso me coincidió con el punto de que voy a hacer para la axila, aquí tenemos que anudar hilo donde tenemos el marcador y ahí vamos a comenzar, si no tenemos que atar hilo y comenzar a trabajar para unir la espalda con el frente. Entonces vamos a subir ahí con una cadena y ahí mismo vamos a hacer el primer punto bajo igual que lo estábamos haciendo en todo este trabajo. Y ahora yo voy a hacer 1, 2, 3 y 4 cadenas. Hay personas que no necesitan. Si les queda cómodo, este tenemos el punto que tenemos para dividir el frente y la espalda. Y este es el marcador para definir el otro lado de la axila. Entonces vamos a girar el trabajo así y vamos a comenzar a conectarlo de este lado. Y aquí tengo las cuatro cadenitas y aquí voy a hacer en ese marcador el primer punto bajo de este lado. Y vamos a continuar haciendo los mismos puntos bajos por toda esta vuelta hasta llegar al siguiente marcador para conectar este lado con este otro lado. Ya estamos en el siguiente marcador y vamos a hacer aquí un punto bajo, cuatro cadenas y nos vamos a conectar a este otro marcador haciendo un punto bajo sobre este marcador. Y vamos a continuar haciendo puntos bajos por toda esta vuelta hasta llegar aquí donde comenzamos. Vamos a continuar tejiendo en redondo, entonces no vamos a deslizar el punto, sino que vamos a hacer ahí un punto bajo sobre ese punto. Yo lo que voy a poner es un marcador para saber dónde fue que hice el primer punto, aunque después ya no lo chequeé más. Entonces voy a tejer aquí sobre estas cadenas. Tengo 1, 2, 3 y 4. Aquí vamos a hacer 4 puntos, igual que lo hemos hecho hasta ahora. Aquí hacemos el segundo. Vamos a hacer el tercero y el cuarto. Y
Y aquí vamos a hacer el primer punto que tenemos aquí. Y ya continuamos tejiendo punto sobre punto hasta el siguiente marcador, donde vamos a comenzar a tejer nuevamente sobre estas cadenitas. Y así nos queda la manga, nos queda un poco más ancha y también nos da volumen para el frente y la espalda. Ya llegamos a este marcador y aquí vamos a hacer el punto bajo y vamos a hacer también aquí los 4 puntos sobre las cadenitas. Tenemos el tercero, vamos a hacer el cuarto y último punto sobre las cadenas y aquí vamos a hacer el primer punto bajo de este lado. Y así vamos a continuar tejiendo hasta llegar al marcador que puse donde hicimos el primer punto. Ahora ya llegamos aquí al marcador y vamos a tejer en redondo. No vamos a hacer ninguna conexión, vamos a tejer punto, sobre las 4 cadenitas donde habíamos hecho los 4 puntos bajos y vamos a estar conectando ya regularmente, trabajando en círculo en toda esta pieza. Vamos a darle la vuelta completa y les muestro cómo nos quedó conectado el frente con la espalda en la manga y vamos a continuar tejiendo en redondo hasta alcanzar el largo que necesitemos para este suéter. Le he dado 22 centímetros de largo. Aquí ya voy a deslizar el punto a la misma altura que habíamos puesto el marcador aquí debajo de la sisa. Vamos a finalizar la vuelta y vamos a deslizar el punto. Lo aseguro. Y ahora vamos a comenzar aquí mismo. Voy a atar hilo para hacer lo que es la faja del suéter. Para tejer el punto elástico aquí en la fajita vamos a usar un gancho de 4 milímetros. Ya yo até el hilo. Donde mismo atamos el hilo, ahí vamos a subir con 11 cadenas. Y ahora nos vamos a ir al segundo punto de cadena y aquí vamos a hacer el primer punto bajo. Y vamos a hacer puntos bajos sobre cada uno de los puntos de la cadena para tener 10 puntos bajos. Vamos a hacer el último punto bajo sobre el último punto de esta cadenita y aquí estamos trabajando en este punto, nos vamos al siguiente punto que es este espacio y nos deslizamos una vez, nos vamos al siguiente espacio y nos deslizamos por segunda vez. Esto es lo que vamos a hacer en todas las vueltas. Ahora giramos el trabajo y vamos a ubicar el primer punto aquí donde tenemos la primera V y ahí vamos a hacer un punto bajo pero tomando la gasita de atrás. Vamos a continuar tomando la gasita de atrás de cada una de esas V's para hacer puntos bajos hasta tener 10 puntos bajos. Vamos a hacer el último punto bajo sobre el último punto bajo de la vuelta anterior, que es este. No se nos puede olvidar tomarlo porque si no, no nos queda recto. Vamos a subir siempre con una cadena y vamos a bajar haciendo el primer punto bajo sobre el primer punto bajo de la vuelta anterior que habíamos terminado de hacer, pero tomando la gasita de atrás igual. Siempre vamos a tomar la gasita de atrás de las subes para hacer este punto. Así vamos a continuar haciendo punto bajo sobre punto bajo hasta llegar a la base. Vamos a hacer el último punto bajo y estamos trabajando en este punto, nos vamos al siguiente aquí en este espacio y nos deslizamos una vez, nos vamos al siguiente espacio y nos deslizamos por segunda vez. Esto es siempre lo que vamos a hacer en la base, nos vamos a deslizar dos veces, siempre giramos el trabajo y comenzamos a trabajar en las subes, en la gasita de atrás
por 10 puntos bajos. Esto es lo que vamos a repetir en todas las vueltas. Aquí vamos a hacer los 10 puntos bajos. Vamos a hacer aquí el último. Siempre que lleguemos aquí, vamos a hacer una cadena, giramos el trabajo y comenzamos a hacer 10 puntos hasta la base y nos deslizamos en los siguientes dos puntos, uno aquí y uno en el siguiente. Así vamos a darle toda la vuelta hasta llegar aquí para conectar. Le he dado 114 vueltas y ahora voy a conectar este lado con este y vamos a poner la pieza así por el revés para cerrar. Entonces voy a introducir el gancho aquí y voy a tomar la gasita con la cual estaba trabajando y la voy a pasar por ese punto y voy a asegurar con una cadena. Y ahora voy a poner enfrentados las V's de este lado con las V's de este otro lado para pasar por debajo de ellas de un lado y del otro. Tomamos hilo y nos vamos a deslizar. Vamos ahora al siguiente punto de un lado y del otro. Lo pasamos por debajo de las dos V's y nos vamos a deslizar. Y así nos vamos a deslizar punto por punto hasta llegar a la base. Deslicé aquí en el último punto, corté el hilo y voy a ajustar. Y ahora les muestro, así nos ha quedado por el derecho. Y así por el revés. Para las mangas vamos a usar nuevamente el gancho de 6 milímetros. Aquí tenemos la manga y vamos a conectar donde habíamos hecho los 4 puntos de cadena para unir los dos lados. Y ahí entre esos puntos, en cualquier parte, vamos a conectar el hilo y vamos a comenzar haciendo el punto bajo igual que lo habíamos hecho. Lo vamos a tomar la hebra por debajo del gancho y vamos a ir esta intercalando los puntos entre los puntos de la vuelta anterior. Así vamos a hacerlo de forma circular hasta llegar aquí nuevamente. Pero vamos a hacerlo igual que lo hicimos en todo el trabajo. Aquí voy a poner el marcador para saber cuál es el primer punto. Vamos a finalizar esta primera vuelta de puntos bajos para la manga. Yo he dado 47 puntos y ahora, en vez de deslizarnos, vamos a hacer lo mismo que hemos hecho en todo este trabajo. Vamos a trabajar en círculo. Entonces, ya directamente aquí en este primer punto introducimos el gancho y vamos a tomar la hebra por debajo y hacemos ahí el primer punto bajo. Y continuamos haciendo puntos bajos en círculo hasta alcanzar el largo de la manga que necesitemos. Hay que recordar que tenemos que restarle a ese largo de la manga el puño. Entonces vamos a trabajar como hasta aquí para después estar haciendo un puño con 10 puntos de cadena, igual que hicimos para la fajita y el cuello. Ya tengo el largo que necesito para la manga, que son 35 vueltas. Y ahora aquí en la parte de adentro del brazo, vamos a atar hilo, el mismo color que hicimos el cuello y la fajita. Y aquí vamos a comenzar a hacer unas disminuciones. Para ello vamos a usar un gancho de 4 milímetros. Donde mismo atamos el hilo, voy a subir con una cadena y ahí mismo voy a hacer un punto bajo. Y ahora me voy a ir al siguiente punto, que es este, y voy a hacer un punto bajo, pero lo voy a dejar sin terminar. Me voy al siguiente espacio y hago un siguiente punto bajo sin terminar. Tomo hilo y paso por todas esas gasitas. Ahora en el siguiente punto voy a hacer un punto bajo y en el siguiente voy a hacerlo pero sin terminar. Me voy al siguiente y hago otro sin terminar. Y donde tenía dos puntos lo convertí en uno. Y esto es lo que vamos a estar haciendo por esta vuelta. Vamos a ir alternando un punto bajo y después hacemos
dos puntos bajos sin terminar para convertirlo en un solo punto. Ya le di toda la vuelta alrededor del puño y me voy a deslizar aquí en el primer punto bajo que hice. Entonces ahora voy a subir aquí con 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 y 11. Y nos vamos al segundo punto de cadena y vamos a hacer el punto elástico. Vamos a hacer un punto bajo sobre cada uno de los puntos de cadena. Ya estoy aquí en la base y me voy a deslizar un punto y me voy al siguiente punto y me deslizo por segunda vez. Voy a girar el trabajo y aquí en el primer punto voy a hacer un punto bajo, pero siempre recuerden, para este punto elástico tenemos que tomar la gasita de atrás de las subes. Ya tenemos los 10 puntos bajos y voy a subir aquí con una cadena, giro el trabajo y comienzo a trabajar los puntos bajos en las subes, en la gasita de atrás, hasta llegar a la base del puño. Ya tengo los 10 puntos bajos, estamos trabajando en este punto, así que nos tenemos que deslizar en el siguiente. Pero ahora voy a alternar una vuelta de cuando lleguemos a la base, deslizándonos en el primer punto que sigue y después nos vamos a saltar el siguiente punto y en el que sigue es que vamos a deslizarnos. Entonces giramos el trabajo y aquí comenzamos a hacer los 10 puntos bajos. Ya vamos a subir con una cadena y continuamos haciendo puntos bajos en las subes, tomando de la V, la gasita de la V que está atrás, así hasta llegar a la base. Estamos ya en la base, tengo los 10 puntos bajos y estamos trabajando en este punto, nos vamos al siguiente y nos deslizamos, nos vamos al siguiente y nos volvemos a deslizar. Y de esta forma estamos alternando. Una vez nos deslizamos en la base, en el primer punto y después en el segundo. Y después nos tocaría nuevamente alternar, nos deslizamos en el primer punto, nos saltamos un punto y en el siguiente es que nos vamos a deslizar. Entonces vamos a continuar así por toda la vuelta, alternando a la hora de deslizarnos en la base para que la manga se nos ajuste el puño. Ya le di todas las vueltas al puño y ahora voy a virar la pieza al revés para cerrarlo por el revés. Vamos a comenzar a cerrar, pasé el gancho por este punto y ahora me voy a tomar la gasita que tengo del otro lado con la cual estaba tejiendo y la voy a pasar por ese punto, voy a hacer una cadena. Y voy a comenzar a deslizarme punto por punto por debajo de las subes, igual que lo hicimos en la fajita y en el cuello. Aquí nos tenemos que deslizar y así vamos tomando todos los puntos hasta llegar a la base. Hasta aquí. Y vamos a cortar el hilo, aseguramos y después lo escondemos aquí en este mismo, en los puntos deslizados que hicimos. Así nos han quedado los puños, las mangas, el cuello y la fajita. Hola mis amantes del crochet, aquí les muestro el suéter terminado en la modelo. Espero les haya gustado y lo tejan conmigo. Los invito a suscribirse, a dar like, a que compartan y a que me sigan en mi página de Instagram de 3Crochet, donde pueden compartir sus trabajos conmigo. Para mí es muy importante su opinión. Nos vemos pronto. Bye bye.